Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Les saluda Wilmer Benavides. Estos son los titulares de este lunes 12 de septiembre de 2022. Eurodiputados se preparan para condenar la detención arbitraria contra Monseñor Rolando Álvarez. Dictadura incrementa la persecución contra opositores a las puertas de las cuestionadas elecciones municipales. En El Pulso, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará su reciente informe sobre la situación en Nicaragua. El Parlamento Europeo debatirá sobre la represión de la dictadura de Daniel Ortega y en particular la detención de Monseñor Rolando Álvarez, quien cumplió 40 días de estar bajo arresto domiciliario de manera arbitraria. El parlamentario Leopoldo López Gil adelantó que los eurodiputados denunciarán la persecución religiosa este jueves 15 de septiembre. El régimen Ortega Murillo ha adoptado una política de Estado represora contra la fe cristiana. Ha despojado de su personería jurídica y ha expulsado congregaciones enteras. Ha encarcelado a sacerdotes y monjas y ha prohibido la celebración del culto y ha cerrado sus medios de comunicación y sus escuelas. En virtud del Tratado de la Asociación entre la Unión Europea y América Central, a la Unión le preocupa el incumplimiento de la cláusula del respeto a los derechos humanos del mismo. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará su más reciente informe sobre la situación de Nicaragua. La alta comisaría expondrá si el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cumplido con la promoción y protección de los derechos humanos en el país. La sesión se realizará el martes 13 de septiembre, en el marco de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Ginebra. Recientemente, la entonces comisionada Michelle Bachelet alertó que en Nicaragua se ha reducido drásticamente el espacio cívico, con el cierre de miles de ONGs. Añadió que los presos políticos afrontan condiciones inhumanas y el número de nicaragüenses que abandonan el país crece a cifras sin precedentes. El régimen de Ortega continúa sin permitir la entrada al país de los expertos de la ONU, encargados de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde las protestas de 2018. La violencia política se ha agudizado en el país a las puertas de las cuestionadas elecciones municipales. Ivania Álvarez, integrante del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, dijo a Artículo 66 que desde el 6 de septiembre han recibido más denuncias sobre asedio y amenazas contra opositores, principalmente en Bluefields. Según la organización, la Policía Nacional, en alianza con las estructuras partidarias del FSLN, incrementaron la persecución contra personas opositoras a 2 meses de los comicios. Este lunes, por su parte, los magistrados sandinistas publicaron el reglamento de ética electoral que regirá las próximas votaciones del régimen. En el documento se establece el cumplimiento de las leyes represivas que prohíben la participación de opositores que la dictadura considere traidores a la patria, así como el financiamiento o donaciones internacionales. Escuchemos a Ivania Álvarez. Tuvimos reportes de 3 allanamientos de casa, retiro de documentos de vehículos, asedio constante. En este caso hay activistas, azul y blanco, periodistas y personas pues que en algún otro momento han sido opositoras al régimen, ¿verdad? Pero que no han tenido ninguna actividad. Daniel Ortega intenta implementar la censura absoluta en Nicaragua, advirtió Voces del Sur, una red compuesta por organizaciones de la sociedad civil en América Latina. El informe de la red regional señala que la cancelación de licencia de medios y confiscación de edificios están entre los nuevos y viejos métodos que utiliza Ortega para censurar. Voces del Sur detalla que solamente en agosto pasado registró 72 casos de violaciones a la libertad de prensa en el país. Al finalizar agosto, la dictadura ya había cerrado 30 medios de comunicación y confiscado las instalaciones del diario La Prensa. La represión obligó que al menos 9 periodistas salieran del país. Daniel Ortega nombró a su nueva embajadora en Francia. Se trata de Silvia Celina Miranda Paniagua, quien hace unos días fungía como encargada de negocios de Nicaragua en Grecia. El acuerdo presidencial fue publicado este lunes en el diario La Gaceta. La diplomática es ministra consejera en la Embajada de Nicaragua ante la UNESCO en Francia desde 2014. Ortega ha realizado continuos movimientos diplomáticos desde finales de 2021, en medio del aislamiento mundial y renuncia de funcionarios durante el nuevo mandato del dictador. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Movimiento Autónomo de Mujeres. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Este martes 13 de septiembre, la Oficina de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará su informe actualizado sobre la situación en Nicaragua. Para la abogada y analista política Alexa Zamora, en la presentación quedará claro el deterioro en materia de derechos humanos que sufre el país, bajo el mandato de Daniel Ortega. Esto dijo a Artículo 66. Y esperamos también se haga un llamado mucho más fuerte, mucho más contundente a la comunidad internacional en tomar acciones al respecto. Si bien es cierto, desde el espacio de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, no se pueden tomar acciones como sanciones, no se pueden tomar acciones incluso ni siquiera como expulsiones, pero estos informes sirven como base, como referente necesario para que los estados tomen sus propias decisiones al respecto de sus relaciones, incluso bilaterales, con Nicaragua. ¿Habrá un apoyo a este informe por parte de los países miembros? Sí, sí, o sea, los informes de la alta comisionada no necesitan de ser avalados. Este es precisamente una de las potestades, de las facultades que su cargo le refiere, y lo que hace ella a través de estos informes es precisamente presentar hacia los estados miembros cuál es la situación de los países, sobre todo en el caso de Nicaragua, en el cual hay mecanismos para seguimiento debido a la sistemática violación a derechos humanos que ha habido en el país. ¿Y qué se espera por parte de Nicaragua? En todos los eventos que ha participado, cuando hay sesiones, despotricaba y negaba todas estas acusaciones en contra de su régimen. ¿Ahora será lo mismo? En Naciones Unidas, el régimen ha ido un poco más allá. Antes de 2018, la ausencia de Nicaragua a presentar y rendir informes de manera adecuada era notoria, totalmente notoria, y esto ha venido, digamos, aumentando en términos de ser evidente a medida, digamos, esta instancia que son Naciones Unidas y la oficina, a través de la oficina de alta comisionada, ha venido denunciando todos los atropellos que el régimen comete en contra de sus ciudadanos. ¿Van a negar todo lo que se diga en el informe? Sí, se ha venido siendo el estilo y no hay ningún tipo de indicador que diga que esto va a cambiar. Analistas nicaragüenses han apuntado que a Ortega le viene una fuerte condena internacional por parte de diversos organismos regionales que tienen programadas sesiones en estos meses. A las puertas está también la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en New York, Estados Unidos. Recientemente, el senador republicano Rick Scott pidió al presidente estadounidense Joe Biden negar las visas a los dictadores de Daniel Ortega de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela, así como a sus representantes, para que no asistan a la Asamblea General de la ONU. El senador indicó que estos regímenes se involucran en actividades que continúan amenazando la estabilidad de América Latina, así como la seguridad nacional de los Estados Unidos. Escuchemos el análisis que hace sobre el tema el abogado y opositor Juan Diego Barberena. Yo creo, esta es mi opinión personal, que esa política exterior de pretender presionar por medio del devisado para que no vayan a determinadas actividades con sede en los Estados Unidos no es eficaz, porque realmente lo que genera es un discurso contrario o un discurso que victimiza más bien a los regímenes autoritarios de la región, de que bueno, están excluyendo, los Estados Unidos siguen dictando, los Estados Unidos siguen ejerciendo su dominación y no quieren que nosotros vayamos a las actividades o a los eventos de multilateralismo, ¿no? Entonces, vemos nosotros que la dictadura Ortega Murillo se corre sola, no llega a las actividades multilaterales porque saben que sufren una afectación y una condena de legitimidad absoluta. Entonces, no tiene sentido excluirlo cuando ellos se excluyen solos y cuando la condena es muchísimo más eficaz sin exclusión que excluyéndolo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese también es un asunto, para mí, esta es mi opinión personal, es un error en el enfoque estratégico desde la política exterior. Uh-huh.
¿Cuál debería ser entonces la estrategia en el caso de que ya viene pues esta asamblea? Bueno, yo lo que creo es que no hay que excluirlo, es decir, estamos ante un órgano multilateral, que en este caso Naciones Unidas, que llegue Ortega, si va a llegar, o si manda al canciller, que llegue el canciller, si no van a llegar, que no llegue. Yo creo que aquí la política estratégica a nivel internacional debe ser de ir creando una coalición internacional fuerte, robusta, en contra de la dictadura y en pro de la democracia en Nicaragua. Y genera mucho anticuerpo para la conformación de esa coalición internacional en contra de la dictadura orteguista, excluyendo sobre todo ante regímenes progresistas como el de Gabriel Boric en Chile, como el de Gustavo Petro en Colombia, además de que tenemos en Brasil elecciones próximas. Entonces, yo creo que esto también es un poco más de pragmatismo, ¿no? De entender que acá la lucha internacional en contra de la dictadura debe de ser también coaligada con otros estados que están adversando la dictadura, que son, tienen premisas ideológicas bastante progresistas y demás, ¿no? Y que se requiere en consecuencia un esfuerzo más multilateral y menos bilateral o unilateral, ¿verdad? En este caso. Y que yo creo que la exclusión no genera los mismos efectos que si realmente se propone una coalición internacional robusta que realmente pueda ejercer una presión por distintas vías a la dictadura de Ortega Murillo. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La organización Texas Nicaraguan Community informó que el nicaragüense Juan Antonio Sobalbarro, de 28 años, fue retornado al país luego que fuera encontrado deambulando en una carretera de México en estado de indigencia. El ciudadano es originario de El Cuajino, Tega, y permaneció en un albergue en la ciudad de Veracruz después que trabajadores del refugio se compadecieran de su situación y lo auxiliaran. Según la organización, el joven se alimentaba de basura y caminaba sin rumbo a orillas de la carretera. Con ayuda de voluntarios, Harbin, como le conocen sus amigos, fue enviado en un vuelo directo el viernes 9 de septiembre y ya se encuentra al lado de su familia en Nicaragua. Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulo66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.